Reciban todos un cordial saludo a nuestro público presencial como virtual. Bienvenidos a la Casa del Libro Total San Gil. Una vez más, estamos gozando de estos espacios culturales con el fin de promover la literatura y el arte en Santander y, por supuesto, en Colombia. Esta tarde ensalzamos la literatura, a esos grandes amigos, los libros. Por tal razón, nos acompaña hoy el señor Rubén Darío Lesmes Bustamante, escritor, docente, conferencista, piloto militar y quien ha pasado la mayor parte de su vida en el mundo de la aeronáutica. Nuestro invitado nació el 29 de junio de 1968 en El Socorro, Santander, Colombia, e inicia su acercamiento con la escritura a sus 11 años de edad cuando incursiona con la poesía. La novela le ha permitido compartir con el lector de literatura su percepción del crecimiento del ser a través de sus personajes. En este empeño ha escrito Ana, una historia sin final, y ahora nos presenta su más reciente obra, Ve hacia la luz, relatos que permanecen, evolucionan y parten como nosotros mismos. Además, nuestro escritor lanza también su libro Fundamentos de la Integralidad Aeronáutica. Queremos contarles que ya está disponible la obra de nuestro invitado Ve hacia la luz en nuestra biblioteca digital ellibrototal.com. Igualmente queremos agradecerle al señor Rubén Darío por estar el día de hoy acá en nuestra casa y por compartir con toda la comunidad su obra y por supuesto su experiencia. Le recordamos que esta actividad se transmite en vivo a través de Facebook. Para participar se debe pedir la palabra y hablar a través de nuestros micrófonos. No olviden dejar sus datos en nuestra planilla. En la entrada encontrarán café para tomar todo el que deseen y sin más, esperamos que disfruten de este espacio. Los dejo con el moderador de esta tarde, Jairo Eliezer Moreno Jaramillo, periodista. Adelante y bienvenidos. Muchas gracias, es un inmenso placer compartir esta tarde de amigos. Una de las motivaciones que tuve para empezar a leer algunos libros que he tenido la oportunidad es que del primero de ellos conocí al autor. Y entonces encontré algo especial cuando alguien que uno conoce y escribe tiene como un plus, como algo especial y uno quiere descubrir qué es lo que ha escrito esta persona que uno conoce. En esta tarde maravillosa, en la Casa del Libro Total, me encuentro otra vez con esa experiencia. Un amigo escritor, y me llama poderosamente la atención conocer, al igual que ustedes, quién está detrás de este escritor, qué lo ha motivado, todas esas preguntas que surgen luego de conocer su obra. Tengo amigos cantantes. Y en alguna ocasión me encontré con un amigo y lo vi en un escenario y le dije, ¿cómo es que usted canta? Y dice, claro, hace muchos años. Y entonces empecé a encontrar en sus letras algo diferente al desprevenido transeúnte que lo escuchó cantar. Entonces me decían, ¿usted por qué le pone tanta atención? Es que lo conozco. Cuando conocemos al autor nos enamoramos más de su obra. Hoy de manera especial al lado de su mamita, de dos mujeres maravillosas, una de la que conocí hace poco y me enamoré, que es la mamita María, y una que definitivamente llevo en el corazón, que es Hilda Pinto. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabe que la quiero mucho. Más de lo que soy se lo debo a ella. No sé qué hubiera sido de mí si la vida no me pone frente a ella y a las personas que en su momento conocimos. Negrito ahí, díscolo, que no sabía para dónde iba ni de dónde venía, y entonces encuentra uno personas, esa otra familia que Dios nos regala, después de papito y mamita, que le dicen, hey, venga para acá, siéntese, hágame el favor y escuche, y mire que el camino es este. Eso es Hilda Pinto de Quirós, y mucho más para mí y toda su familia. Nuestro invitado hoy, para esta gala especial, meternos en ese tema de los libros, la literatura para mí es una gala especial.
Y qué alegría compartir con Rubén Lesmes Bustamante, a quien conocí en otras circunstancias, en el tema en el que él se desarrolla como profesional, que es el tema de la aviación, la aeronáutica y demás. Y luego cuando empezamos a entrar en esa amistad, entonces descubro que es escritor, que es amante de la poesía, de las letras. Y, ¡oh, la, la! ¿Cómo así? Entonces se me abre como un panorama diferente y empiezo, además de querer conocerlo, a admirarlo y a perseguirle sus letras. Así que es un inmenso honor compartir en esta tarde con tantos invitados especiales en esta sala y quienes a través de la web nos siguen desde la Casa del Libro Total en esta gala. Lanzamiento de sus libros, Ve hacia la luz y Fundamentos de la Integridad. Pero quiero compartir mi experiencia de haberle conocido, de llegar allá adentro del escritor. Segundo Urdaneta, poeta, escritor, también está hoy con nosotros desde Venezuela para Colombia. Con él he compartido muchas cosas y le tiro unos dardos para sacarle palabras a fin de irlo conociendo. Y cada vez que uno conoce más al escritor, se enamora más de su obra. Así que quisiera saludarle de manera especial. Gracias por compartir con nosotros por esta oportunidad. Y bueno, yo quisiera también que los presentes y quienes nos siguen a través de esta transmisión conozcamos primero a partes del autor. Felicitarle, agradecerle por regalarnos estas obras tan maravillosas, por contribuir a nuestra formación, porque cada vez que leemos seguimos formándonos. Y alguien me decía una vez, yo quiero ser inmortal. Y entonces pensamos en los alquimistas. Y una manera de ser inmortal es quedarnos en el corazón de los seres humanos. Y qué mejor que a través de los libros. Qué bueno tenerle. Gracias por compartir con nosotros. Y le damos la bienvenida a Rubén Lesmes Bustamante, escritor, poeta. Y quiero preguntarle si, como muchos que he conocido, es músico, poeta, escritor y loco. ¿Qué tanto tiene? Bienvenido. Jairo, gracias. Ha sido muy generoso, pues, con esa presentación. Lissette es muy generosa con esas palabras de apertura. Y muchas gracias a la Casa del Libro Total, aquí en San Gil. Primero, por el escenario tan maravilloso que tienen. Es algo digno de tener en una ciudad como San Gil. Sobre todo la promoción cultural, la literatura, el arte. Es algo que nos sensibiliza y que no podemos perder. Entonces, en primera medida, agradecerles a todos por esta invitación, a quienes están acá presentes, porque siempre he dicho que, hombre, lo único que uno puede dar que no tiene valor porque es inmenso es el tiempo, y el tiempo es irrecuperable. Así que sacar tiempo para mí es un obsequio de infinito valor. Muchísimas gracias a todos los que están acá. Y, por supuesto, a los que están viéndonos en la transmisión a través de la Casa Libro Total. Así que muchas gracias. Pues, Jairo, a tu pregunta, evidentemente hay que tener un poco de locura. Y cada vez más pienso yo que uno es más loco que cuerdo. Hace poquito yo preguntaba por qué las personas actuamos de la manera en que actuamos. ¿Por qué la razón a veces se nos deja de lado? Y decía, no, es que el hombre no actúa por la razón, muy pocas veces. Los hombres, las personas actuamos más por las emociones. Ahora, ¿qué impulsa esas emociones? Bueno, de ahí parte algo de lo que hemos escrito y de lo que hemos compartido. Así que de poeta y loco, bastante. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera, Jairito. Así que creo que esa locura nos lleva a poder compartir estas palabras, letras, literatura y contenidos, ¿no? ¿Cómo es que desde tempranos años en su infancia encuentra este gusto por la lectura, por la escritura? ¿Qué lo lleva a ello? Yo creo que a los 11 años está empezando uno a despertar sus emociones, a darse cuenta que algo por dentro te mueve. Entonces, indudablemente uno le echa la culpa a la noviecita que le motiva las cosas, ¿no? Entonces uno quiere escribirle algo bonito. Pero
Indudablemente eso lo que te dice es que por dentro tienes un espíritu, una emotividad, tienes sentimientos que quieres exteriorizar. Ahora, que eso se lleve a la literatura, tengo que agradecerle a mis docentes de esa época, a los profesores. Porque en esa época la educación no era educación combinada con formación. ¿Sí? Es decir, había un compromiso con el aprendiz, con el alumno, no solamente en que aprendiera, sino también en que se comportara. Entonces, mis profesores de esa época me motivaron mucho a la lectura y a escribir. Entonces, creo que debo empezar agradeciendo a esas personitas que me inculcaron. De hecho, creo que te voy a contar una anécdota, Jairo. Yo en el colegio nunca perdí ninguna materia. Y un día le dije a mi profesora de literatura, bueno, como a mí me gusta la literatura y me gusta escribir, pues voy a perder literatura. Y me dijo, pero no entiendo el tema, ¿por qué? Le dije, porque se me facilita y yo quiero tener la experiencia de perder una materia para saber cómo es el tema. Y eso fue como una locura. Por eso de pronto te decía, hay algo de locura. Y perdí literatura. Y la profesora me dijo, dejémoslo que pierda literatura. Y ese mes que me quedé, cuando eso hacía un curso remedial, me tocó en 3 días estudiarme toda la literatura asiática, en 3 días la europea, en 3 días la americana, etc. Hemos dicho, en 15 días yo me aprendí la literatura. Y en ese tiempo, Jairo, habría que hacer los trabajos a máquina. Entonces uno se equivoca en una página y vuelve y arranca en la página. O sea que yo en ese mes repasé literatura lo que no había visto en la vida y me fascinó. Entonces, fue una experiencia dulce y amarga, pero más dulce que amarga. Amarga porque pues no pensé que fuera tanto el esfuerzo que tenía que hacer. Pero segundo, quedé indudablemente comprometido con la literatura, con las letras, con escribir. Desde ahí parte gran parte, proporción de esta motivación. Muy bien, esos profesores que fueron más allá del aula se quedan con nosotros. Yo recuerdo al profesor Dorancel, la profesora María Eugenia, estuve muy ligado al fútbol en mi época de estudiante. Entonces me llama una cooperativa famosa en el departamento de Santander y me dice, a usted lo vamos a emplear en la cooperativa para que forme parte del equipo. Entonces la profesora María Eugenia, el profesor Dorancé me llaman, me invitan a la casa y me dice la profesora María Eugenia, el día que lo vea usted detrás de un escritorio, lo tomo de una oreja y lo saco de ahí. Le dije, ¿por qué, profe? Porque sé que estaré allá con la gente, en la calle, escuchando a la gente y allá, siendo de escritorio. Y entonces, ya después cuando me encuentro con Hilda Pinto, con la familia de nosotros. Entonces me dice, ay, sí. Profesores, educadores, eso es como el paréntesis, vamos a hacer aquí un conversatorio. Hay que ir más allá del aula y para la muestra, aquí un botón. ¿Cómo nos regalaron a nosotros un escritor, un profesional en las áreas del saber, un profesional, un buen hijo, un buen amigo? Y también un escritor, se puede, se puede. Entonces, cuando su hijo empiece por ahí a rayar, a escribir cositas, párele bolas. Quisiera que nos contara quién es Rubén Lesmes Bustamante para irnos metiendo en ese personaje, en el entendido que cuando yo conozco al autor me enamoro más de su obra. ¿Qué nos puede contar? Pues es difícil decir quién es, porque pues son tantas cosas en una sola pregunta, pero si hablamos específicamente de la literatura, lo que yo consideraría que soy es un dador, como el tipo de sangre, O positivo, dador universal. Y yo digo que soy un dador en el sentido en que, pues, ¿qué sentido tiene saber algo si no lo aportas? ¿Qué sentido tiene tener una experiencia si no la compartes? ¿Qué sentido tiene aprender algo si no enseñas? Entonces, en ese orden de ideas, te podría decir, pues que soy un santandereano, nacido en El Socorro, pero un santandereano que siempre extrañó la tierra porque no vivía acá.
Y ahora el poder estar acá me motiva a ser un dador mucho más que universal. De hecho, mi tarea cuando vuelvo a las raíces santandereanas es, ¿cómo no voy a estar en la casa del libro total en San Gil? ¿Cómo no lo voy a hacer el lanzamiento del libro en San Gil, en Santander? Había que hacerlo así. De hecho, estamos acá gracias, tú me regañaste en un evento que estuvimos aquí en un foro y me dijiste, ¿cómo es posible que tienes dos libros y no has hecho el lanzamiento en San Gil? Y dije, tiene toda la razón. Revirtamos todas las prioridades y arranquemos por donde es, por la casa. Pero a esa pregunta, ¿quién soy? Yo pensaría que soy un dador. A mí me han cuestionado muchas veces, usted debería tener más cosas. Yo decía, ¿pero para qué? ¿Usted por qué tiene un perrito? No tiene un perro en la casa. Pero es que un perrito de porcelana es para limpiarle el polvo. Me comprometo más. No, yo creo que es mejor dar que recibir. Entonces, en este orden de la literatura, de la escritura, ¿quién es Rubén Darío? Un dador. Un dador de experiencias, un dador de ideas. Comparto lo que sé. Quizás muchas personas, yo lo he visto en Latinoamérica, Jairo. Latinoamérica tiene unos pensadores impresionantes y son solos trabajando en su casa y se quedan en su casa, en cuatro paredes y no comparten. Bueno, si hablamos de la aviación, nos dejamos vender la idea de que los hermanos Wright son los primeros en volar. Y resulta que el primero fue un brasilero, un latinoamericano, Santos Dumont. Pero él, ¿sabes por qué no figura como el primero? Porque él dijo, no quiero figurar, no me interesa, yo estoy haciendo esto por la humanidad. No, en Estados Unidos lo hicieron por el nombre y ahora se supone que son los hermanos Wright. En Latinoamérica hay muchos pensadores, gente muy buena, que trabaja con las puertas cerradas. Yo pienso que nosotros debemos pensar al revés. Cualquier cosa que aprendemos, que compartimos, que descubrimos, es para todo el mundo. Entonces, ¿quién es Rubén en ese sentido? Un dador. Un dador, efectivamente. Lo percibimos así, los amigos aquí lo acompañamos y en eso estamos totalmente de acuerdo. Otra de las ideas que nos han vendido es que nosotros no leemos. Eso es tan cierto como dicen. Y cada vez menos, Jairo. O sea, es que si nosotros vemos las generaciones actuales, es como la generación del facilismo, ¿no? Pues ¿para qué leer si hay un audiolibro? ¿No? ¿Para qué leer si va a salir la película? Bueno, yo recomendaría, ¿qué es lo que tiene de maravillosa la lectura? La lectura te hace dueño de la historia. La literatura te hace dueño del personaje, te pone a imaginar, a crear ambientes, espacios. Cuando tú ya ves la película, lo único que te queda es comer crispetas, porque no puedes crear nada. Pero cuando tú lees un libro, te imaginas, incluso percibes olores. Entonces, lo que es maravilloso en la lectura es que eres dueño de la historia y la puedes crear a tu idea, a tu gusto. Y descubres desde tu propia sensibilidad la historia de otras personas. Ahora, desde la perspectiva del escritor, es que la novela nos acerca mucho más a las demás personas. Es decir, lo decía Milan Kundera, uno de mis escritores preferidos. Hombre, la novela nos permite estar cerca de las personas sin tener que estar ahí. Un buen lector alcanza a descubrir las emociones del escritor, no solamente la historia. Entonces pienso yo que la gente no está leyendo por una generación de lo que es rápido, fácil, ¿no? Comida rápida, domicilios, todo el tema. Y se pierde la oportunidad de crear, del esfuerzo, del éxito generado, ¿no? Obtenido. Y ahí es donde yo recomendaría mucho leer, para apropiarnos de todo este universo que existe de manera maravillosa, de manera creativa, ¿no? De lograr. Eso me parece maravilloso. Excelente. Estamos con Rubén Lesmes Bustamante, escritor, en este sitio maravilloso. Este debe ser, para mi gusto, uno de los sitios de mayor promoción en el municipio de San Gil, la Casa del Libro Total. La conocí por primera vez en la ciudad de Bucaramanga cuando me le volé a doña Hilda y a la familia Rojas y me fui para Bucaramanga. Entonces conocí la Casa del Libro Total allá. Y cuando la vamos a tener en San Gil, Ave María. Ave María.
Y aquí hacemos un mea culpa porque nosotros como comunicadores no le hemos quizá dado el despliegue que debe tener, que debe tener. Esto es una cosa maravillosa, como decimos en la calle, es una cosa de locos. Tenemos la oportunidad de tener personas tan importantes como Rubén Lesmes, que abre su corazón hoy a través de sus libros. Y vamos a empezar a pincelar ya sobre estas obras. Estamos en el lanzamiento de libros Ve hacia la luz y Fundamentos de la integralidad. Cuando a mí me hablan Ve hacia la luz, ¿sí? Entonces me vuela la imaginación y me pongo allá como en los momentos finales de la existencia de un ser humano, Ve hacia la luz. Siempre le han dicho a uno que, ¿sí? ¿Cómo es que si yo me pongo allí en este escenario, cómo es que empiezo a escribir algo que definitivamente es tan fuerte para el ser humano? ¿Sí? Ve hacia la luz, los últimos instantes de la existencia de un ser humano, con todo lo que esto conlleva, ¿sí? Sobre todo para los que nos quedamos, los que hemos pasado por esta experiencia, eso es una cosa inolvidable. Como si esta es la perspectiva, ese título que de una vez a mí me atrapó, porque ya tuve la experiencia de despedir seres queridos, amigos, personas muy cercanas. Entonces, ¿será lo que estoy pensando? Y de inmediato me sumerge en la lectura. Espectacular desde el inicio. Ve hacia la luz. Pues Jairo, es que quizás aquí en este hemisferio, ¿no? Estamos hablando del hemisferio occidental, vivimos como si no fuéramos a morir y vivimos con miedo a la muerte. Pues qué curioso, porque pues todos vamos a morir. Ahora, no hemos sido tan conscientes de la muerte como en estos 2 últimos años. Consecuencia de una pandemia, cuando vemos que esto parece un dominó, cae el de al lado, cae el de al lado, el de al lado, y estamos unos esperando, ¿y a qué horas me tocó a mí? O sea, por primera vez vimos de cerquita que es cierto que nos podemos morir en cualquier momento. De hecho, nace el libro, en su prólogo, empieza a describir esa conciencia de la muerte. Cuando nos damos cuenta que algo que creemos que existe de manera casual empieza a ser escaso, el aire. Todos respiramos como si el aire fuera algo que tenemos por sí. La gente empieza a morir por falta de aire. Entonces me nace la siguiente idea y es leyendo precisamente del hemisferio oriental. En el hemisferio oriental las personas son conscientes de la muerte permanentemente. No le tienen miedo a la muerte. Entonces, en un libro que me causó mucha curiosidad, el libro tibetano de la vida y la muerte, la frase que uno extrae muy clara dice: hay que aprender a vivir para aprender a morir. Entonces, esa luz que aparentemente uno ve, como tú lo mencionas, ¿será que es cuando muero que tengo que ir hacia la luz? La luz nace con nosotros, vive con nosotros. La luz está en cada uno de nosotros todos los días. ¿Dónde vas a encontrar esa luz? Cuando eres consciente de que vas a morir, eres consciente de esa luz. ¿O qué pasa cuando tú estás solo en la noche? Apagas todo, apagas el televisor, apagas la lámpara, apagas, y de pronto te quedas solo, contigo mismo. ¿Qué ves? ¿Te da miedo? Hay un capítulo que se llama El miedo que somos. Y el miedo que somos es, ¿qué ves cuando no hay nada más que ver sino a ti mismo? ¿Te da miedo? Porque uno de los grandes retos y de las cosas más difíciles de hacer es confrontarse a uno mismo. Y cuando uno se ve a sí mismo y vuelve y prende el televisor, ahí estás huyendo de ti mismo. Cuando vuelves y prendes la lámpara, tú dices: no, todavía no tengo sueño, me voy a parar un ratico. No, no es que no tengas sueño, es que estás huyendo de ti mismo. En ese instante tú ves la luz.
¿Esa luz qué te dice? ¿Vas bien? ¿Te da miedo? ¿Estás asustado? Y esa luz es una advertencia que te dice, date cuenta que no viniste a permanecer, o sea, tú no eres una estatua, tú vienes a evolucionar en esta vida, a crecer. Y esa luz está ahí para decirte, ten cuidado. Dejas de crecer, dejas de tener sentido lo que estás haciendo, nos vamos. O creces o nos vamos. Entonces, evidentemente yo cuando menciono ve hacia la luz, es siempre mantén la advertencia del crecimiento espiritual, el crecimiento emocional, el crecimiento profesional. Esa luz es la guía, es una guía permanente. Los tibetanos la tienen permanentemente. Aquí es simplemente vive tranquilo porque tienes una luz que te mantiene alerta a esa evolución, a ese crecimiento. Ve hacia las luces, no desconozcas la evolución que tienes por dentro como ser. No te apartes de ella. Lo que pasa es que aquí en este hemisferio, cuando uno nace acá, desde que nace lo apartan de la evolución para meterlo en el círculo social. Entonces tienes que pertenecer a un grupo social. Y si no perteneces a ese grupo social y si no haces lo de todo el mundo, estás solo. Yo le decía a una persona que aprecio hace mucho, mucho, y la quiero mucho, le decía, gracias porque me deja ser quien yo soy. Y quien yo soy cada vez es más solo. Y más solo no porque quiera estar aislado de la gente, sino porque más solo me doy cuenta lo que puedo ofrecer. Entonces, ve hacia las luces esa advertencia. Excelente, hay que leerlo, hay que leerlo. Hablaba con una amiga, aquí mi mamita Hilda siempre me pegaba el pellizco que no me dio mi mamá, porque tenía muchas amigas. Y entonces hablaba con una y me decía, estoy tan preocupada con mi pareja, no sé, esta relación no va a ningún lado, ¿qué hago? Entonces le pregunté, ¿y cómo se conocieron? Este me dice, me lo presentó una amiga. ¿Y dónde te lo presentó? No, estábamos en una reunión, íbamos al mismo sitio, comíamos en el mismo lugar. Entonces la amiga me lo presentó, nos hicimos amigos y luego tuvimos una relación. Le dije, ¿qué diferente sería la experiencia si yo salgo a buscar la pareja que yo quiero? Entonces aquí es cuando dice, uno nace y lo meten ahí, entonces resulta uno siendo el novio de la compañera de la escuela o la compañera del colegio o el de la universidad, porque fue lo que había ahí. Tú eras la más bonita, el más bonito, el de plata, el del carro, entonces me enamoré de ese. Y a ella está, pues también les pasa. ¿Y qué tal si nos salimos de ahí, damos el otro pasito y buscamos en otro lado? Ese ve hacia la luz, ¿nos puede llevar a esas reflexiones? Por supuesto que sí. Y de varias reflexiones que hay en el contenido, hay una que me parece que es importante en lo que acabas de decir. Y es, hay una frase que me gusta mucho que dice, el que busca no encuentra. Y me parece interesante porque lo que quiere decir es, si buscas mucho, dejas de percibir lo que viene hacia ti de manera natural. Sí, porque estás en la búsqueda. Ahora, en muchas oportunidades yo he tenido la opción de entrevistar personas, ¿no? Un ejemplo, para ver, contrastemos esto con lo emocional. Más de 600, 800 entrevistas laborales y yo le pregunto a las personas, ¿cuál es tu aspiración económica? Y las personas dicen, no, lo que me ofrezca la empresa, ¿cuánto están ofreciendo? Entonces yo pregunto, no, pero ¿cuáles son tus necesidades? Casi nadie sabe cuánto necesita. O sea, casi nadie sabe en su vida cuánto suma lo que necesita. Van por un sueldo. Independientemente si les resuelve su calidad de vida o no, van por una cantidad, pero no saben qué necesitan. Y yo pregunto, ¿qué tal que uno hiciera lo mismo en la parte emocional? Andar por el mundo buscando sin saber qué es lo que se necesita.
¿Y cómo sé yo qué es lo que necesito? Pues, ¿qué es lo que me da calidad de vida? ¿Yo soy feliz con qué? ¿Y cómo sé que lo que llegó me hace feliz? Porque cada vez tu vida es más sencilla. Porque es que si la persona, el trabajo, el reto que te llegue, cada vez te hace la vida más difícil, pues no es para ti. Pero si cada vez te hace más fácil la vida, te da más calidad, pues eso es para ti. Entonces, buscar es importante desde la perspectiva en que seas consciente de ti mismo primero y no buscar por tener, sino buscar por esa felicidad que nace de conocerte a ti mismo, cuál es tu estructura. Y evidentemente yo no creo en las almas gemelas de ese sentido, no es que hay la media naranja, no, pues es que eso no hay. O sea, no, la verdad, el que se sienta medio, pues es ya peso perdiendo. No, yo no creo en eso. Yo creo que uno es enterito, plátano, banano, papaya, lo que sea, uno es entero. Entonces, buscar no es la respuesta, a menos que sepas cuál es tu propio crecimiento. Y ahí tiene sentido, porque el que busca muchas veces no deja que la vida le dé, y la vida te da lo que tú necesitas, no lo dudes. Ve hacia la luz, tiene una característica especial, y ya se habla en algunos medios de este valioso material, la portada. Desde allí empezamos con un mensaje especial de ese ve hacia la luz, ese faro, esa luz. Quisiera que nos regalaran un poquito de esa historia que a mí me parece fascinante y que los presentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales deberían conocer antes de meternos en el mundo de la lectura de ve hacia la luz. Hablando de la portada. Bueno, pues es que ¿qué es un faro? El faro orienta los barcos cuando han perdido la visibilidad. El faro orienta los barcos cuando el mar está tormentoso y las olas no lo cambian de su rumbo. El faro advierte que hay un obstáculo, que si sigues con ese rumbo vas a encallar. El faro es una guía para no perder el rumbo, aun cuando no se puede ver o aun cuando el mar está turbulento. Bueno, lo único que le dicen a un capitán de barco es, sigue la luz, es la advertencia y es la guía. Bueno, pues la luz que nosotros tenemos desde que nacemos es esa advertencia, esa guía que te dice, mira, si has perdido el norte, déjate llevar por la luz, está dentro de ti. Si tienes problemas, no te preocupes, déjate guiar por la luz. Mira, yo hay un capítulo, en ese capítulo de en El miedo que somos, reconozco una psicóloga que dijo, los psicólogos somos igual de locos que todo el mundo y tenemos los mismos problemas. Lo único es que tenemos una lámpara. Y yo decía, interesante, ellos tienen una lámpara. Pero la pregunta mía es, ¿esa lámpara qué ilumina? ¿El camino? ¿Un mapa? ¿El entorno? Bueno, ilumina lo que tú perdiste. Si perdiste el camino, te muestra el camino. Si estás desorientado, te muestra un mapa. Entonces, el faro es específicamente eso. La luz es una guía, es una advertencia y es una compañía cuando las cosas están mal. Entonces, reconocer esa luz interna, interior, como una guía, como una advertencia, como un espacio de calma, es fundamental para vivir cada día más. Y en pandemia, bueno, no sé qué haría mucha gente en pandemia. La verdad, ¿a qué se dedicaron cuando estaban metidos en un apartamento? No sé. Yo me dediqué a escribir, ve hacia la luz. Porque evidentemente la angustia, ¿no? Pues te puede hundir en una depresión o te puede poner a crear cosas. Entonces, en pandemia, pues pensé, ¿cuál es el miedo a morir? ¿Cuál es el miedo a la de qué debemos? ¿Por qué tenemos temor a esto? Todos vamos para allá. ¿Por qué tenemos miedo? El miedo quizás es a no haber logrado lo que queríamos, a no tener lo que esperábamos. El miedo es a, bueno, el miedo natural a no saber qué hay después de la vida, ¿no? Pero si tuviéramos certeza de la luz que llevamos por dentro y esa evolución,
todos iríamos a la luz. Pues ahí nace el tema. Muy bien, entonces empezamos ya sin leer a descubrir. Eso me parece mágico. Ese faro, entonces, si tu vida hoy es una turbulencia, si has perdido el rumbo, si quieres encontrar el mapa, ahí está, ve hacia la luz. Ya empiezo yo a no huir a la luz, sino ahora quiero ponerme de frente a la luz. Ese es uno de los objetivos. Claro, y lo que yo hago, obviamente pareciese que fuera un libro de filosofía o un libro de psicología. No lo es, yo lo que hago, uso la novela. ¿Y qué contiene la novela? Personajes tan reales que tú los podrás identificar en algún vecino, en algún amigo. De hecho, cuando las personas de San Gil empiezan a leer la vida de Flaminio, ¿no?, uno de los grandes personajes centrales de la obra, lo identifican con alguien que está por acá. Evidentemente, los personajes existen, ayudan a decirte, hey, esto es más natural de lo que tú crees. Es decir, yo uso personajes y las historias y las entrelazo, pues las uno a todas, como el medio. La novela es el medio, pero no es una novela simple, sino una novela de contenido. Entonces, evidentemente, todos estos personajes nos dicen eso, Jairo. Claro, véase la luz. Ellos, algunos, encontraron la luz y se fueron tranquilos. Hay una historia cortica, voy a contar un pedacito porque la idea es que la lean. Pero hay una señora en la novela a la que le diagnostican cáncer. Y entonces ella se queda pensando afuera del vestíbulo de oncología, ¿qué voy a hacer? Voy a morir en 6 meses. Y lo que más le preocupaba era el dolor que le queda a la familia por su partida, ¿no? Voy a causar dolor. Y entonces ahí dice uno, oiga, ni siquiera muriéndose uno se quita la carga de poner el problema a otro. Entonces, en un gran momento ella se preocupó por los que se quedaban. Luego su mente migró a, ¿fui feliz? A ver cómo fue mi vida. Y empieza a hacer una reflexión sobre su vida. Y en esa reflexión se da cuenta que fue muy feliz. Vivió muchos momentos de felicidad. Y cuando ya se da cuenta de que tuvo una vida plena y feliz, que tiene una familia maravillosa, que valió la pena vivir, le da COVID. Y muere a los 15 días, mucho antes del cáncer. Entonces, la reflexión es, mira, no te preocupes por los que quedan, todos vienen en su propio camino, a su propia velocidad, en su propia tarea. Nada nos pertenece, nada. Tu felicidad, tu partida no depende de los que se quedan. Uno, dos. Date cuenta que has sido feliz. Muy feliz. Si estás acá, has tenido muchos episodios de felicidad. Y cuando seas agradecido con eso, quizás no necesites más. Entonces, esta gran amiga, personaje, parte sin miedo, sin temor, iluminada porque creció a través de su visualización propia. Excelente. Si en algún momento de su vida hay turbulencias, has perdido el rumbo, el mapa, no sabes a dónde ir, ve hacia la luz. En nuestro recomendado, hoy con el autor, en esta charla, en un tinto agradable, en un sitio mágico, maravilloso, la Casa del Libro Total, aquí en San Gil, Centro Comercial El Puente, disfrutando de un tinto espectacular en compañía de unos amigos que están aquí detrás de cámaras. En un momento de éxtasis, aquí detenemos el tiempo, porque esto también nos permite la lectura, ¿no? Detenernos en el tiempo, en la distancia, salirnos de todo lo que nos rodea e irnos metiendo en la lectura. Ve hacia la luz. Fundamentos de la integralidad es otro de los libros que hoy estamos entregando, de los que ha parido Rubén Lesmes Bustamante, entre otros, donde
nos regala su ser, su existencia a través de la lectura. Y nosotros los invitamos a leerlo. Pudiésemos aquí hacer una lectura rápida del libro, pero la idea es que nos enamoremos, maestro, que nos enamoremos de ese libro y empecemos a buscarlo como cuando nos da sed. Y corremos a la nevera y abrir a ver qué hay. Y ya sabemos que ahí está, ve hacia la luz. Fundamentos de la integralidad. Bueno, pero me gustaría, ya que tú lo has hecho un par de veces, me gustaría también reforzar esta observación que has hecho. Este espacio en donde estamos, Jairo, me parece que es algo maravilloso y me parece que de alguna manera hemos sido ingratos con semejante espacio de literatura, de cultura, además que eso. O sea, yo te digo una cosa, yo quisiera estar aquí sentado 2 horas al día, así como voy al gimnasio 1 hora y media al día, 2 horas, yo quisiera estar aquí 1 hora, 2 horas sentado en este espacio tan maravilloso. El libro de Véase la Luz precisamente ya está en la biblioteca, en la Casa del Libro Total, para que quien quiera, excelente, de manera gratuita, puede ingresar donde está en el portal, en su biblioteca virtual y leerlo, compartirlo. Así que muchísimas gracias nuevamente a la Casa Libro Total San Gil y es una invitación a todos los que están acompañándonos, pasen por acá. Uh-huh. Es decir, una persona me decía, qué lindo conocer personas sensibles ante el arte, la literatura. Pues de verdad creo que aquí tenemos un espacio para disfrutarlo y compartirlo. Y no sé si de pronto podemos ahorita mirar, dejar una slide ahí de lo que son estos dos textos. Ahora, fundamentos de la integralidad. Bueno, ya esto es otro tema muy diferente, más allá de la literatura, el contenido de fundamentos de la integralidad es un artículo, es un libro muy técnico, más científico. Es decir, tú lo has dicho, yo, mi vida profesional ha estado en torno a la aeronáutica, a la aviación. Pues he sido piloto mucho tiempo, pero de otros grandes de mis docentes, de mis mentores. Daniel Meléndez, una persona que me enseñó a mirar más allá de lo que estoy haciendo. Yo, nunca te quedes con lo que estás viendo porque eso es el presente. También hay que proyectar otras cosas. Y me dijo eso y un gran tío, lamentablemente falleció, me enseñó que progresar es administrar. Las personas que no terminan administrando finalmente no crecieron. Y me indujo la inquietud por ir mucho más allá de lo que hago. Y en ese camino empecé a estudiar hace unos 10 años sobre la accidentalidad en la aeronáutica. ¿Por qué los aviones se accidentan? ¿Por qué se caen? Pero luego empecé a entender y a migrar el concepto del accidente como las condiciones no deseadas. Claro, nadie quiere un accidente. Y empecé a entender por qué se nos presentan cosas no deseadas en la vida. A ti, a mí, a cualquiera. ¿Por qué me pasa esto? Pero esto ¿por qué no sale como yo quiero? Bueno, si nosotros hacemos un accidente aéreo es exactamente eso. O sea, ¿por qué salió eso así? Cuando hay alta tecnología, hay una cantidad de cosas. Y empiezo a estudiar, Jairo, por qué sucede eso. Y entendí que había un gran vacío en la aeronáutica a nivel mundial. Y hay un gran vacío en la humanidad a nivel mundial. A nosotros nos enseñaron toda la vida que una persona importante es una persona inteligente. Y una persona es inteligente porque sabe mucho. Y una persona exitosa es la que tiene mucho. ¡Qué error tan grande! Will Smith decía, ojalá todos tuvieran el éxito que yo tenga, para que se den cuenta que ahí no está la felicidad. Y empiezo a estudiar y me doy cuenta que más importante que el conocimiento que tú tienes y más importante que la habilidad que tú tienes para hacer algo, es la actitud con la que haces las cosas. Y empiezo a entender que esa actitud es la que hace la diferencia entre algo deseado y algo no deseado.
Y entonces hace 5 años, en esa investigación, termino escribiendo lo que llaman la literatura científica un paper. Y escribo el paper, el principio y la integralidad, que es integrar la actitud al conocimiento y la habilidad. Y oh sorpresa, no existía. Entonces, como principio científico, fue avalado en Chicago, en Michigan, en Europa, y empieza a considerarse el principio y la integralidad como la norma por la cual se debe educar hoy a las personas, entrenarlas. Y empiezo a darme cuenta que no la integridad es una cosa, pero la integralidad, si nosotros usáramos eso con nuestros adolescentes, los colegios, tendríamos gente más útil. Yo, cuando empiezo a explicar el principio de la integralidad en una conferencia, le digo a un alumno: hazme un favor, sal aquí al tablero y me pintas el aparato digestivo de la lombriz. Y todos me miran sorprendido. No, entonces hagamos otra cosa. Píntame la célula, una mitocondria. Píntamela ahí. Y todos me miran sorprendido. No sabes, pero tú pasaste ese examen. Y estudiaste y te tocó calcarlo, copiarlo, investigar. Y entonces, ¿para qué aprendiste eso? Ah, pues para pasar un examen. Y cuando empiezo a mirar todos los contenidos, yo digo: oíste, le gastaste y le hemos gastado más o menos 12 años de nuestro tiempo aprender cosas que no necesitamos. Porque nos vendieron la idea de que saber mucho era sinónimo de éxito o de inteligencia. Y resulta que no, yo conozco gente muy exitosa que no estudió. Gente muy habilidosa que no estudió. Y son exitosísimos. Lo que hicieron fue poner la actitud a las cosas. Comportamiento. Finlandia es el país que tiene el mejor sistema educativo en el mundo. ¿Y por qué lo tienen? Porque ellos en 3 meses tienen que producir para los otros 9 meses que ese país está congelado. Ustedes no pueden perder tiempo enseñando cosas que la gente no va a utilizar. Bueno, la integralidad dice: mira, más allá de tu conocimiento y tu habilidad, es el comportamiento frente a las cosas lo que te garantiza el éxito. Y fue tan puntual ese golpe científico que muchas personas que estaban haciendo maestrías en factores humanos y comportamiento empezaron a escribirme: ¿dónde encontramos más sobre la integralidad? ¿Dónde leemos? No hay bibliografía. Entonces nació la necesidad de escribir los fundamentos de la integralidad. Y ahí nace entonces el libro Los Fundamentos. ¿Y de esos fundamentos qué podemos extractar en este lanzamiento? Lo loco de este tema es que cuando aparentemente esto lo escribió un piloto hacia la aviación, se pegan esto a las asociaciones de psicología. Dice: venga, es que esto es para los factores humanos organizacionales, y ahora resulta que dicto más conferencias a empresas no de aviación y a departamentos de psicología que a pilotos. Porque el caso de la semana pasada, estuve en Bogotá entregando contenidos sobre esto y me dijeron: necesitamos todos los libros. Necesitamos que ese libro sea la estructura con la cual vamos a funcionar. Porque yo explico en el libro cómo incluir el comportamiento genera rendimientos financieros en una organización. ¿Sí? Mucho más que el conocimiento. Y eso migra a las empresas, a organizaciones. Entonces, si tú me preguntas, me tocó incluir un capítulo de cómo funciona la psicología no clínica. Porque, lamentablemente, las facultades de psicología mandan todo a lo clínico. Por ahí tocan algunas cosas organizacionales. No tiene sentido, porque eso en una empresa, cuando cogen a un psicólogo a hacer procesos de selección de personal, este sirve y este no sirve, este sirve con unas plantillas, pero no le enseñan el comportamiento organizacional. Entonces, no lo están haciendo un empleado necesariamente. Entonces, me tocó dedicarle un espacio grande a la psicología no clínica.
Y otro espacio que me parece maravilloso, Jairo, es explicar qué es el error y cómo nos comportamos con los errores en las empresas. Esta sería entonces una guía muy útil para todos los empresarios. Yo pienso que tuvimos la oportunidad en Barichara, me encanta que estés, Natalí, con nosotros. Esta es la presidenta del gremio de comerciantes de Barichara. Estuvimos compartiendo una tarde con todos los empresarios sobre este tema. El error y cómo afecta la competitividad a nivel organizacional. Yo creo que los empresarios, los que tienen o administran talento humano, debe ser un libro de consulta permanente. De hecho, cuando tú veas o cuando las personas adquieren el libro, se dan cuenta que el prólogo lo escribió el presidente de la Asociación de Psicología Colombiana y en la contraportada tres asociaciones de diferentes países latinoamericanos escriben el comentario sobre por qué hay que leer ese libro. Rubén Lesmes Bustamante, con dos libros espectaculares, Ve hacia la luz y Fundamentos de la Integralidad, hoy en la Casa del Libro Total desde San Gil, capital turística del departamento de Santander, en un parar el tiempo, en un extasiarnos, en un encuentro con el autor, con sus amigos, conociendo más allá de lo desconocido a través de la literatura. Y es tan nuestro como las hormigas culonas, ¿sí? Es tan nuestro como nuestro río Fonce, como la cuna de la libertad de Latinoamérica. Socorro y San Gil, hermanos de toda la vida y para siempre, nos regalan personas tan espectaculares como Rubén Lesmes Bustamante. Esto es para degustarlo, es para digerirlo. Invitamos a... ¿Ese también está aquí ya en la Casa del Libro Total? Bueno, yo ya lo propuse a la Casa del Libro Total, el de Fundamentos de la Integralidad. Están ya en el estudio porque obviamente el grupo editorial tiene que avalar contenidos, pero seguramente va a estar ya en poco tiempo. Muy bien. Nuestro libro, ya nos preguntan dónde están, dónde los conseguimos, cómo es el tema. Bueno, pues en la Casa del Libro Total, primero que todo, está disponible. Ve hacia la luz, está disponible ya de manera virtual y física también. Aquí vamos a tener contacto. Yo vivo en San Gil, o sea que para la comunidad guanentina, comunera, pues acá en San Gil lo vamos a encontrar. Pienso que lo que podemos hacer, Jairo, porque ahorita la editorial está en Bucaramanga, pero pues a través de mis contactos se puede adquirir el libro de manera física y a través de la Casa Libro Total de manera digital en su biblioteca pública. Me llama poderosamente la atención el tema de las conferencias, porque tenemos, después de la pandemia, un auge por el aprender, por recopilar todos estos conocimientos, y ahora que tenemos la oportunidad de volver a la presencialidad, ¿qué más? Y siempre nos preguntan, una conferencia, ¿quién nos enseña, quién nos instruye, quién nos da una mano, quién nos brinda una guía? ¿Y qué más que tenemos aquí en San Gil a Rubén Lesmes Bustamante con este par de obras magistrales, espectaculares? Hay mucho escritor en el área, usted lo dijo. Muchas personas que han escrito cualquier cantidad de obras. Y qué bueno que empecemos a dar estos pasos de socializar, de los lanzamientos. Cuando él me dijo que iba a hacer el lanzamiento por allá, ¿dónde era? Vamos a arrancar por Villavicencio, Bucaramanga. Bueno, vamos por Latinoamérica. Ajá. El regaño que me metiste ese día. Sí, no, pero ¿cómo es posible? Si es que lo tengo aquí, yo tengo que degustarlo, digerirlo, disfrutármelo. Y luego que se lo lleven al mundo como debe ser. Que se lo lleven al departamento, a Colombia entera, al continente, porque esa es la razón de ser. Lo dijimos, lo dijo al inicio de este conversatorio, Rubén es un dador. Así que pueden contactarlo, pueden llamarle, pueden buscarle. Y aquí en San Gil nos hace falta degustarlo más. Que no nos pase como en el fútbol profesional colombiano que sale... Sí, un muchacho deslumbra con tres goles y se lo llevan para Europa. Algunos se van para la banca. Otros, como el Guajiro, brillan. Y así es Rubén, donde va impactado. Por eso lo siguen llamando y lo siguen buscando.
Por eso no nos cansamos nosotros de decir, aquí está, disfrutémoslo antes que se nos vaya, tengamos que esperar a que regrese para seguir hablando de estos temas. Tenemos aquí unos invitados especiales, no sé si alguno quiera compartir con nosotros, si hay preguntas, si alguien quiere, si, no sé, expresar algo. Tenemos invitados aquí especiales, quien quiera, con mucho gusto. Este es un conversatorio, este es un café que estamos aquí compartiendo. No sé, maestro, quien quiera hacer uso de la palabra, solo nos levanta la mano y con mucho gusto le compartimos el micrófono. Maestro, ok, perfecto, muchísimas gracias. Estamos desde la Casa del Libro Total, San Gil, Santander, Colombia. Maestro, bienvenido, otro enamorado de las letras. Qué bueno muy tenerle. Buenas tardes a todas y todos, un placer saludarles y sobre todo un honor, un privilegio estar en el lanzamiento de estos maravillosos instrumentos para seguir desarrollando nuestra personalidad y la conciencia del potencial que tenemos todos. Realmente son dos libros que son muy recomendables porque nos ayudan a ver las cosas más claras en un mundo que cada día está en más sombras, lamentablemente, pero que nosotros tenemos una luz dentro que la podemos proyectar. Pero para ello, como decían los filósofos de la antigüedad, conócete a ti mismo. Entonces necesitamos empezar a mirar un viaje hacia nuestro mundo interior para luego poder afrontar mejor lo externo. Realmente felicitaciones, Rubén, felicitaciones Jairo Eliezer Moreno también por esta excelente presentación. El preámbulo nos creó una buena expectativa hacia el libro definitivamente, y tus intervenciones también han sido muy exactas para que salga todo lo mejor del autor. Los felicito a ambos y al público que ha tenido muy buena atención, a la Casa del Libro Total que siempre se ha lucido en estos escenarios. Muy agradecido realmente de estar acá, un privilegio y mucho éxito, Rubén. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Nos levanta la mano y con mucho gusto. Adelante. Estamos aquí entre amigos, entre amigos. ¿Alguien más? Pasémonos el micrófono mientras ellas se deciden. Ellas se... Maestro Segundo, muchas gracias por esas palabras, muy generoso. Casualmente, mire, recibo de sus manos su próximo libro, que me parece increíble esa coincidencia, porque tu libro se llama De las sombras a la luz. Maestro Segundo, muchas gracias. Así que, pues muy generoso, y espero que también podamos compartir pronto en este espacio el libro del Maestro Segundo. A mí me gustaría más adelante, ojalá, Natalie, si nos compartes algo sobre tu experiencia ahí en Barichara, con esos fundamentos que alcanzamos a pincelar por allá sobre el error, y con todos los empresarios de Barichara, 42 negocios de Barichara pudieron compartir los contenidos. Buenas noches, pues la verdad sí, felicitarte. Y pues estamos muy contentos hoy desde el Gremio Empresarial de Barichara, pues acompañándolo. Este es un día muy importante que marca una historia. ¿Sí? Los libros muchas veces se quedan en las bibliotecas, ¿verdad? Se quedan escondidos. Y este que sea ese inicio para que los niños, los empresarios, no perdamos este gusto por la lectura. Rubén, la semana pasada nos acompañó. Nosotros somos un gremio de empresarios, somos unas hormiguitas que queremos promover el turismo con responsabilidad, capacitándonos, y él nos acompañó. Nos dio unos tips muy significativos que hemos empezado a aplicar, porque como los libros, las letras están ahí, pero lo más importante es llegarlo a la práctica. Y él nos, de la mano, nos acompañó en este proceso, y hoy pues queremos acompañarlo a él. Y la invitación definitivamente es a que no olvidemos la lectura, porque si no promovemos la lectura, si no escribimos, si no transformamos nuestra sociedad a través de estos libros, pues... nuestros jóvenes y la sociedad van caminada hacia otros factores.
Entonces, la invitación hoy es a todos los empresarios. La verdad, con esta capacitación se nos despejaron muchas dudas sobre preguntas que uno se hace como empresario. ¿Por qué un empleado llega tarde? ¿Por qué uno le dice 5 veces lo mismo y no cambia? Entonces, ahí él nos despejó muchas dudas y sin duda hoy me llevo ese libro y pues invito a toda la comunidad de Barichara, la zona guanentina y comunera, a que compremos el libro y a que empecemos a practicarlo. Y a Rubén, muchas gracias por este aporte a la sociedad a través de su conocimiento y de su práctica y pues que todos tengamos el libro en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie, por semejantes palabras. Sabes que tienes un colaborador, un coequipero. Efectivamente, Jairo, pues empezamos, imagínate, con el gremio de comerciantes de Barichara, 43 empresas ya, y compartimos con ellos una tarde deliciosa. Efectivamente, tú decías, bueno, pues hay que empezar por acá, ¿por qué por fuera, no? Y sí, yo creo que el año pasado hicimos 12 conferencias internacionales, ahorita sigue una gira por Latinoamérica y aquí pues estamos como muy quietos. Entonces no, pero ya tenemos agenda, ojalá pues el expresidente Belisario, imagínese semejante poeta, semejante escritor en Barichara, ¿no? Pues tendremos que hacer un conversatorio, Natalie, sobre literatura en Barichara, al calorcito de un vino bien rico, compartiendo con toda la gente marichara, pero y luego seguimos acá. Ya ahorita en junio tenemos, FENALCO me hizo una invitación precisamente para ampliar un poquito más de contenido sobre esto. Y bueno, ya ahí sí seguimos con la gira latinoamericana. Muy bien, véase a la luz y fundamentos de la integralidad por Rubén Lesmes Bustamante. La verdad que ha sido una tarde diferente. Cuando rompemos los esquemas y a ello nos invita Rubén con sus libros, con sus obras, tenemos la oportunidad de seguir creciendo y esta es una manera de encontrarnos hoy con esa luz del crecimiento intelectual, del conocer nuevos amigos, de ver nuevos horizontes, es que a veces nos quedamos tan cortos en el ser y en el hacer que se nos cierra todo y entonces ahí viene fundamentos de la integralidad para sacarnos de ahí y decirnos, hey, vamos, sigamos avanzando que hay mucho más. ¿Qué viene? No, pues ya viene tarea. A mí me preguntaban eso, ¿no? Hace poco. Bueno, ¿y qué sientes tú cuando ya ves el libro impreso? Yo decía, pues que tengo que escribir el otro. Es decir, ya ese está, ¿no? Pues hay que seguir. Entonces ya empezamos, ya pues el año entrante evidentemente vienen 2 estrenos más. Uno en literatura y otro a nivel pues gremial, empresarial, pero literatura ya arrancamos la tarea para el otro año. Será sorpresa, pero sí vendrán dos estrenos. Y este resto de año, pues mucha academia, ¿no? Es decir, yo sigo trabajando con la aeronáutica, pero pues ya hay una agenda académica a nivel de talleres, de congresos, de seminarios, etc. Muy bien, aquí podríamos pasar toda la tarde noche, porque cuando de literatura se trata empezamos a como a meternos en eso, pues seguimos creciendo. ¿Qué nos hace falta en este lanzamiento? ¿Qué nos queda por decir? No, invitarlos a todos a que conozcan las obras. Evidentemente, pues uno promueve, digamos, los contenidos no de manera ególatra, sino de manera más bien generosa en el sentido de que hay algo por conocer, por compartir. Además que gran parte de estos contenidos, por lo menos de la novela, han sido gestados acá, ¿no? La región guanentina. Muchos se identificarán con la región. Así que pues nada, primero que todo agradecerles a todos por el espacio, a ti Jairo, pues indudablemente que ya nos conocemos hace un ratico, y a invitarlos a todos a que leamos un poquito más. El conocimiento es importante, pero el fundamento nos da el argumento. Entonces, saber algo es importante, pero fundamentarlo es la estructura. Y si vamos al principio de la integralidad, nada de eso sirve si no te comportas concordante a ese crecimiento. Entonces, invitarlos a tener una visión un poquito más allá de lo que es la educación, la formación para llegar a la asimilación de contenidos.
y disfrutar una tarde con un café leyendo una novela, pues no hay nada más agradable que eso. Un lanzamiento sencillo para darle paso a dos grandes obras que impactarán positivamente nuestra sociedad. Pero lo más importante, déjese impactar como persona, como ser humano, por estas dos grandes obras. Este es el principio que nos llevará a desarrollar mejores escenarios en nuestra sociedad. Primero nosotros, pues nadie da lo que no tiene. Y aquí nos lo dice un dador, alguien que nació para dar, a través de la literatura, a través de su ser, a través de su integralidad, de mostrarnos esa luz. Por eso lo ha plasmado en este par de libros, al lado de otros. ¿Hay otros? Bueno, una novela básica, pequeñita, Ana, una historia sin final. Ese fue el primero, una historia muy cortica sobre la ciudad de Bogotá y otro tema. Está ese y bueno, Fundamentos de la Integralidad, que ya va por la segunda edición. Ya el año entrante sí salen dos obras nuevas. Muy bien, muchísimas gracias. Qué rico la hemos pasado. Que se repitan estos espacios y estos escenarios. Eternamente agradecidos con la Casa del Libro Total. Está ubicada en San Gil, Santander, Colombia, para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Centro Comercial El Puente. Aquí nos vemos y saquemos tiempo para la lectura, para este espacio tan maravilloso donde encontramos Lisette Borges. No sé si alcanza a recordarme cuántos libros tenemos aquí. Libros, audiolibros, todo un escenario maravilloso, un ambiente espectacular, una estructura maravillosa que nos saca del mundo de la cotidianidad y nos transporta donde debemos estar a través de la lectura. Que no paremos nunca de leer. Felicitaciones, Rubén Lesmes Bustamante, y muchísimas gracias por existir. Su mamita tan maravillosa que siempre ha estado ahí. A su gran amiga de toda la vida, que bueno, hasta para eso nos sirve, para el reencuentro con los amigos. Hilda Pinto de Quirós, que Dios me la bendiga a usted, a toda su familia, a todos los presentes. Barichara presente, San Gil presente, Venezuela presente en este lanzamiento internacional de dos grandes obras desde San Gil. Y a leer, a leer y a leer. Muchísimas gracias. Gracias, Jairo. Y gracias. Que no pares de dar. Aquí estaremos. A la Casa del Libro Total. Muy amables. Muchas gracias. Eternamente agradecidos por este espacio tan maravilloso. Muy amables.